Muy bien, licenciado Magíster. Qué linda la presentación. Bien, ¿no? Quedó lindo. Te cambié la camisa que grabamos ese día, mira, casi bien, como no, un uniforme. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Marcelo, bueno, bienvenido una vez más. No, muchas gracias. A el, ustedes, tema, como siempre. El tema que nos nuclea hoy tiene que ver con Felipe Varela. Y va a ser un tema recurrente durante el año. Claro, porque vos sabés que en este año, el 10 de abril, se van a cumplir 150 años de la célebre batalla del Pozo de Vargas. Batalla donde Varela va a tener un protagonismo importante y va a ser derrotado. Y en función de eso, desde el Departamento de Historia, donde trabajo, estamos organizando unas jornadas para mayo, 3, 4 y 5 de mayo, donde recordaremos este evento y recordaremos también y revisaremos también la figura de Felipe Varela. Antes, porque hoy vamos a hablar de la Montonera en Piedra Blanca, justamente en aquella época, ¿no? Claro, la idea es que conversemos un poquito sobre cómo era Catamarca y cómo las montoneras que acompañaban a Varela se movieron en el interior de Catamarca. Tomamos Piedra Blanca como un ejemplo, pero podemos conversar con respecto a todo el interior, porque de eso se habla, se dice poco, ¿no? Porque rápidamente a Felipe Varela lo vinculamos con Batalla de Vargas, con Chile, con Severo Chumbita, digamos, con quienes fueron sus lugares tenientes, pero quienes acompañaron a Varela en Catamarca, en la provincia de Catamarca, es un tema muy interesante y estoy preparando una ponencia sobre eso para estas jornadas. Licenciado, ¿qué dicen los papeles? ¿Dicen algo, hacen hincapié algo en la personalidad de Felipe Varela? ¿Cómo era Felipe Varela? Mira, está buena tu pregunta. En función de las cartas que se conservan de él, a ver, primero hay que explicar un poquito cómo se manejó, digamos, a nivel de conceptos, cómo se lo caracterizaba a Varela a través de la correspondencia, ¿no? Sí. Que de eso estoy haciendo un trabajito también, porque en las cartas de Mitre va a aparecer el caudillejo, el bandolero, el salvaje. Sí. En las cartas de quienes apoyan a Varela, el caudillo, el líder, ¿no? Claro. Entonces, es interesante ver también en qué contexto surge la documentación que investigamos hoy en el siglo XXI para poder caracterizarlo a Felipe Varela, claro, cuyo nombre en Catamarca, la sola mención, inspira en primera instancia respeto y en segunda instancia, y me doy cuenta ahora que estoy embaucado, digamos, en investigar a fondo su figura, también mucho desconocimiento, ¿no? Bueno, tenemos el aeropuerto, el monumento a Felipe Varela, la avenida Felipe Varela, se lo nombra mucho, pero en realidad, ¿qué hizo Varela? O por qué lo recordamos a Varela, claro, ¿no? En un momento se puso de moda en Catamarca Felipe Varela. Sí. Las modas me interesan y luego pasan, ¿no? Por claro, eso Sábato dice que un libro cuando es exitoso hay que dejar que pase un tiempo y luego leerlo, ¿no? Porque cuando son bestsellers y todo el mundo los lee, no claro, sabes bien cómo se procesa esa información. Felipe Varela fue impuesto, digamos, como una figura que hay que recordar y que es cierto, hay que recordar, pero también hay que explicar por qué hay que recordarlo en un contexto, Puma, complicadísimo, que ha sido la Argentina luego de la batalla de Pavón. Triunfa Mitre y luego las provincias del interior, sobre todo Cuyo y el noroeste, quedan, digamos, enfrentados, o varios líderes de esas provincias quedan enfrentados con la política porteña. Claro, Mitre unitario. Sí, sí, para que se entienda, sí, unitario y federal. Lo que pasa es que la cuestión de los rótulos es claro, complejo, porque cuando uno analiza, digamos, en nuestra cabeza, decimos unitario y federal. Mitre creía en un gobierno centralista, fuertemente centralista. Mitre creía en el poder de Buenos Aires. Sí. Cualquiera que pase por Buenos Aires, incluso presidentes del interior, desde el siglo XX para atrás, presidentes del interior que han ocupado ese cargo, se hacen porteño-céntrico, ¿no? Entonces, sí, es un tema largo de conversarlo, pero Felipe Varela aparece en ese momento como la voz de los oprimidos, como lo dice él en la proclama, por el poderío porteño, ¿no? Entonces, claro, la figura de Mitre es el opositor a toda esta movida que empezaba y que luego se va a conocer en la historia claro, como las montoneras. Claro. Licenciado, también en ese contexto Argentina entraba en un conflicto bélico. Exactamente. Con el Paraguay. La guerra del Paraguay va a ser como el detonante donde Varela va a percibir el rechazo de los pueblos del interior a participar de una guerra que no le interesaba en absoluto. Vos dirás, hay guerras que interesan y otras guerras logran, sí, digamos, que el pueblo la sienta como tales. Sí. La guerra del Paraguay no interesaba para nada, a pesar de que hemos encontrado alguna correspondencia de un chico de 18 años donde dice que quiere ir a la guerra del Paraguay, catamarqueño, claro, lo he publicado el año pasado, un documento inédito, que sería como que viene a revisar el tema de la oposición a la guerra, pero la mayoría no quería participar claro, de esa guerra. Entonces,
se va, digamos, como que el terreno se va preparando para esta revuelta, ¿no? Que luego va a ser muy fuerte, claro. Claro, el rechazo, y eso Puma, es interesante porque no es solamente una cuestión de patriotismo, ¿no? Sino también una cuestión económica. Son muchos los factores, ¿no? Porque los varones se tienen que ir, la mano de obra desaparece y la cuestión se complica muchísimo, ¿no? Claro. De hecho, desde la Guerra de la Independencia, cuando uno analiza, por ejemplo, el censo de 1812, y una documentación del 15 que estamos trabajando, vemos la cantidad de mujeres que están al frente de los hogares, porque justamente los varones están ocupados en la guerra. Esta guerra de Paraguay va a ser la más rechazada de todas, no va a haber forma de que el pueblo se apropie de esa guerra, y por eso van a ser llevados por la fuerza. Claro. Imagínate que en el Archivo de la Nación hay un documento donde un herrero catamarqueño preparó 40, no recuerdo el número, 40 grillos para llevar el nombre técnico, para llevarlos, claro, todos tipo esclavo, prisionero, tipo, claro, esclavos para la guerra. Y en la revuelta, que estaba a cargo de, digamos, la tropa catamarqueña que iba a la guerra del Paraguay, estaba encabezada por Víctor Mauvesín, el uh-huh. gobernador. Vos imagínate que la revuelta era tan fuerte que logran ubicar a tres revoltosos, tres líderes de esa revuelta, y luego aplica la pena por sorteo. Por sorteo, quien sacaba menos en los dados, Javier Carrizo se llamó, a quien le tocó menos en los dados, sacó un 4, el otro sacó un 5 y el otro un 7, así que el 4 lo fusilaron. Imagínate que eso tenía que servir de lección para que el resto se tranquilice, claro, y obedezca. Ese era el contexto que la historia de Catamarca, Manuel Soria denomina lo que va desde 1862 hasta 1869, la noche de los 7 años. Complejo proceso político en Catamarca, porque se trata de imponer el poder político de Mitre. Catamarca era de naturaleza federal, para entender, claro, para que conversemos los, sí, términos esto de Mitre unitario, Catamarca era federal. Entonces, la imposición de los gobiernos por parte del poder central va a determinar la reacción violenta de los que se sentían oprimidos por esa situación. Licenciado, ¿qué rol cumplía en la macro o en la micro economía, en el micro mapa político de Catamarca, Piedra Blanca? Piedra Blanca, importantísimo. Mira, desde el siglo XVIII ha sido un espacio que disputaba, digamos, en poderío económico y social, sobre todo, a la capital. Y tu pregunta viene por lo que se llama esta columna, la montonera, sí, de Piedra Blanca. Vos sabés que en Piedra Blanca vivía un señor que se llamaba Nicolás Agüero. Me conversó con colegas. ¿Quién era Nicolás Agüero? Nicolás Agüero va a encabezar la montonera más importante, que la documentación la llama la famosa montonera de Piedra Blanca o de Pucarilla, uh-huh, que Pucarilla en ese momento era jurisdicción de Piedra Blanca, hoy es Ambato, pero toda la zona de lo que hoy conocemos como Fray Mamerto Esquiú, sí, y Ambato, estuvo bajo el poderío de Nicolás Agüero. Nicolás Agüero había vivido un tiempo en La Rioja y se había vinculado con Severo Chumbita. Severo Chumbita, uno de los ayudante, lugarteniente de Felipe Varela. Vos sabés que hay documentación donde están registrada la correspondencia entre Chumbita y Nicolás Agüero. ¿Qué va a hacer Nicolás Agüero? Nicolás Agüero empieza una movida importante, que va a terminar siendo la montonera más importante, no solo de Catamarca, sino del noroeste argentino, donde va a movilizar a gente muy importante para que acompañe a Varela. Y es este el tema que estoy preparando para esta ponencia. A mí me interesa el tema de la élite, ¿no? Lo hemos, sí, conversado, sí, sí, el año pasado varias veces. O sea, el sector que gobierna, ¿qué hacía, claro, en tiempos de Felipe Varela, ¿no? Entonces, un historiador, Gerardo Pérez Fuentes, plantea de que el sector, digamos, los terratenientes, al sentirse con posibilidades de perder sus posesiones por los permanentes no solo saqueos, que también existían los saqueos, sino la forma de quitarles lo que les corresponde en pos del ejército que se estaba organizando. Entonces, eso hacía también que quienes tenían esas propiedades se incorporasen a la montonera. O sea, no me saquen lo que tengo, yo acompaño y colaboro en la medida de lo posible. Fue complejísimo ese proceso, pero vos sabés que Nicolás Agüero logra para sí, para apoyo de su grupo montonero, nada menos que el apoyo de personalidades como Mardoqueo Molina, uh-huh, que fue gobernador de Catamarca, Octaviano Navarro, que en ese momento apoyaba al Partido Federal y luego se va a pasar para la política mitrista. Por eso es que Octaviano Navarro lo va a perseguir a Felipe Varela. Parece que lo perseguía como que te doy tiempo para
que te escape, ¿no? Te aviso que te voy a perseguir. Porque existieron los vínculos. Ellos tenían vínculos, no voy a decir de amistad porque es difícil comprobarlo, pero sí vínculos de haber pertenecido al mismo partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, Octaviano Navarro es una figura interesante en este proceso porque luego, cuando él tiene la misión de apresarlo a Varela, Varela va a escapar para Bolivia y se va a tomar su tiempo, le va a escribir cartas a Octaviano Navarro recordando el pasado compartido, y luego va a venir la llegada de Varela a Salta, sí. que tanto se habla del saqueo, que va a durar 2 horas la toma de Felipe Varela en Salta, donde está el encuentro famoso con Odorico Esquiú, el hermano de Fray Mamerto. Entonces, eso es importante porque este Varela ya había perdido Pozo de Vargas, ya estaba derrotado, y sin embargo todavía mantenía el ideal de poder reunir, nunca más pudo reunir más que 800 o 1000 hombres, dicen los documentos, pero mantenía vigente la posibilidad de poder perdurar, digamos, en ese sueño que tenía, que era vencer al centralismo porteño. Claro. Todo esto que es complejo a veces de explicarlo, arranca en las provincias de Cuyo, en la Revolución de los Colorados en Mendoza. Ajá. Y va a tomar y se van a unir, digamos, las provincias del norte, ¿no? Sí. En esta política de enfrentar al poder central. Que de eso se trata, ¿no? De entender el interior y Buenos Aires, la vieja historia, ¿no? En ese contexto se incorpora este movimiento y que en Catamarca va a arrancar en Piedra Blanca con esta figura totalmente desconocida que se llama Nicolás Agüero, y que estamos trabajando en ver cómo, a través del poderío que él tiene y del apoyo económico que va a recibir, logra vincularse con las montoneras del este catamarqueño, del oeste, y va a conformar una red importante que va a lograr que Catamarca quede a favor del sector de Varela, solo que Varela se va a retirar, y digamos, hay historiadores que plantean de que no aprovechó la situación catamarqueña, claro, que era la más favorable que tenía en todo el país, y que luego se va a retirar a La Rioja, luego va a venir Pozo de Vargas y va a perder. Porque si él tomaba Catamarca con todo el apoyo que tenía, la historia hubiese sido distinta. Pero bueno, claro, eso ya no es historia, que hubiese pasado, sí. Futurología, pero... Claro, historia virtual se llama, pero tenemos elementos para pensar que el poder hubiese girado, cambiado, ¿no? Licenciado, ¿qué fue lo que le dio poder a Felipe Varela? ¿Qué es lo que lo hizo un caudillo? ¿Qué fueron las cosas que le fueron dando acercamiento a la gente de poder? Mira, qué interesante, porque la figura de los caudillos... A ver, por mucho tiempo, la historia que escribió Mitre presenta a los caudillos como los bárbaros, sí, ¿no? Cuando en realidad el caudillo es absolutamente todo lo contrario. Es una persona formada, vinculada... A ver, como hoy los líderes políticos, ¿no? ¿Qué hace que tal personalidad genere atractivo en el pueblo y otros no? Entonces, tenía un carisma. Lo que no tenía, a diferencia de otros caudillos, era mucha plata. Facundo Quiroga era rico. Bueno, cualquier Chacho Peñalosa tenía un pasar económico interesante. Felipe Varela no lo tenía. Parece que cuando estuvo en Chile... tuvo un poder económico, elevó su nivel económico, pero no tanto. Entiendo que tenía una personalidad atractiva, y aparte se había vinculado con los mejores hombres del Chacho Peñalosa. Él había sido lugarteniente del Chacho, junto con otros, con Elizondo, con Carlos Ángel, con Severo Chumbita, que luego van a conformar el equipo de Varela. Sumado todo eso, Severo Chumbita es un tipo interesante al lado de Felipe Varela, ¿no? Es imposible pensarlo. El segundo de Varela. El segundo de Varela, pero un segundo bien puesto, ¿no? Claro. Con mucha fuerza, y aparte Varela le dejaba mucho espacio en la conformación de la estructura de poder que se estaba gestando. Severo Chumbita es una figura que hay que estudiarla mucho más de lo que se conoce, porque con esa presencia se puede entender a este Felipe Varela que actúa en este momento, ¿no? Que estamos hablando del año 1867. Y este Severo Chumbita va a ser quien va a acompañar y va a apoyar a Nicolás Agüero, este que va a generar la montonera de Piedra Blanca y que luego también se la conoce como la montonera de Pucarilla. Si es que lo tiene el dato, ¿cómo estaba el color político en ese momento alrededor de Catamarca? Digo, La Rioja contra Mitre.
Claro, pero claro, teníamos a un Santiago del Estero totalmente alineado. Claro. ¿Tucumán cómo estaba? Santiago del Estero ha estado siempre alineado al poder, ¿no? Se ha adaptado rápidamente a los cambios. Vos imaginate que desde la década del 20 del siglo XIX, Santiago tuvo como gobernador a Ibarra y luego a sus sobrinos, los Taboada. Uh-huh. Y los Taboada son los que van a aparecer en escena en tiempos de Felipe Varela, y que el triunfo de la batalla de Pozo Vargas, que vos nombras ahora, va a determinar que el poder, el gobierno nacional, lo nombre Antonino Taboada, interventor en Catamarca. Tucumán era también adicta digamos, había hombres fuertes que apoyaban la política de Varela y también la política mitrista. Vos imaginate que Mitre va a ser el que va a triunfar, por lo tanto, existían factores en todas las provincias que determinaban que la cosa esté equilibrada. Claro. El poder central de cada provincia, el gobernador de Catamarca en tiempos de Varela era mitrista. Entonces, van pasando varios. Jesús María Espeche va a ser el que va a estar más tiempo a cargo de la provincia de Catamarca, a cargo del gobierno de Catamarca en este momento. Y vos imaginate que en la noche de los siete años, esa que va desde 1862 al 69, se suceden varios cambios de gobierno, en la época en que va a aparecer Eulalia Ares de Vildosa, digamos, en ese proceso histórico que es la noche de los siete años, y va a terminar con Felipe Varela, y luego Antonino Taboada, como interventor federal, va a preparar la candidatura para que sea electo gobernador de Catamarca Crisanto Gómez. Y con Crisanto Gómez se cierra ese proceso y empieza una etapa de relativa tranquilidad en Catamarca luego de esa inestabilidad política generada no solo por Varela, ¿no? sino por todo el proceso anterior, que se trataba de imponer la política triunfante en Pavón, que era la política de Bartolomé Mitre. Simplemente como un dato al pasar, ¿no? A ver, todo esto que estamos hablando han sido contemporáneos de Efraín Mortescu. De Efraín Mortescu, claro. ¿No? Claro. Que por ahí que tanto hablamos, digo, dos personalidades muy fuertes para que marcaron la historia de Catamarca, convivieron en el mismo tiempo. Que se habla tanto, ¿no?, del encuentro. Igual está bueno para un tema literario absolutamente. No hay ningún documento que hable de que se hayan encontrado. Pareciera que Felipe Varela, cuando saquea a la alta sociedad salteña, dice, cuando detienen a Odorico Esquiú, le dicen quién es, y él dice, tienen que liberarlo porque es el hermano de un gran hombre, lo cual tienen razón. Claro. Esquiú era un gran hombre y Varela no era un bruto que no lo conocía, sabía quién era, como claro. Hay gente que no lo trató a Esquiú. No era una persona que pasaba desapercibida en la sociedad. Pero vos sabés que un nieto de Odorico Esquiú, Francisco Castellanos Esquiú, publica un libro sobre Esquiú. Claro, que es pariente tuyo, publica un libro sobre Esquiú, magnífico el libro, porque aporta documentación particular de la familia, y lo destruye a Felipe Varela, ¿no? Lo presenta como un monstruo, como el saqueador. Incluso hoy en Salta la sociedad está... La figura no es... No, la sociedad está dividida y la figura de Varela. Vos sabés que estuve en Salta en enero, recorro el cementerio, yo cada vez que viajo a una ciudad que no conozco, voy al cementerio, porque el cementerio te ubica también en la ciudad de los muertos, se parece mucho a la ciudad de los vivos, sí. ¿No? Entonces se distribuyen según los mausoleos, los tamaños, la tierra o la ubicación central o no. Totalmente, la avenida central. Y vos sabés que hay un gran monumento Puma que yo no sabía... Te confieso que no sabía que existía, un gran monumento dedicado a los muertos en la invasión de Felipe Varela. Hay un monumento funerario importante dedicado a la memoria de quienes murieron durante con una escritura de la época, de esta época que estamos hablando, hace 150 años, en memoria de quienes murieron en el saqueo de Felipe Varela Salta. Felipe Varela ha dejado alguna documentación al respecto y dice que sí, que era necesario esas instancias violentas propios en tiempos de guerra, porque también ellos necesitaban elementos para continuar avanzando. La invasión a Salta dura 2 horas y las zambas que se han escrito, hay varias, donde Varela matando viene, matando va y todo eso. Sí, o sea, sí. Las letras también son elementos interesantes para poder estudiar claro. Y analizar, por ejemplo, en cada contexto. Soy breve, la letra de la zamba de Pozo de Vargas tiene 2 versiones. Uh-huh. Primero, que en la batalla, el 10 de abril de 1867 en Pozo de Vargas, durante la batalla parece que una banda ejecuta algo que derivó en la zamba. La Taboada, ¿no?, manda a tocar la zamba que a los santiagueños. Claro, parece que Varela trae algún chileno, porque es como una cueca, no entiendo yo mucho de estas cosas, pero es como una cueca chilena que se incorpora a algo y se mestiza con algo y va a derivar en la batalla. Pero están las letras. Está la letra de la zamba que elogia, que,
que elogia a Santiago del Estero, y está la letra que elogia a De los dos bandos, porque Andrés Chazarreta, que la hace famosa la samba, es santiagueño, y por lo tanto es como si fuese esa la versión original de la samba. Claro. Es muy interesante porque a partir de una letra de una samba se puede analizar un contexto histórico interesante. Licenciado, un verdadero placer, como siempre. Y con un tema complejo como Varela, y que seguramente en el año vamos a volver sobre el asunto. Bueno, vamos a seguir charlando, y seguramente durante todo el año vamos a hablar de Varela, nos faltan otros personajes. Porque vos sabés que siento que en Catamarca de Varela se habla mucho y se conoce poco, ¿no? Exactamente. Pasa con muchos, ¿no? Pero mucho más con Varela, que la gente le gusta nombrarlo, pero hay que conocerlo.